Ante las probabilidades de la existencia de muchas lluvias en el país y de la posible temporada de fuertes huracanes, el Sistema Nacional de Prevención, en conjunto con todas las instituciones que la componen, se dio a la tarea de visitar los sitios vulnerables que existen en el municipio de Nandaime. Los principales puntos fueron los que están ubicados en el sector del río Chomogo, un sitio crítico para las familias que habitan en tres comunidades como Paso Real, Las Enramadas y San Antonio. Este sector del río Chomogo, pues, hay muchas inundaciones. Principalmente andamos una visita de prevención, dándole a conocer a la familia que activen sus planes familiares, los planes de gestión de riesgo que en su momento pues les hemos andado preparando. Andamos haciendo visitas en el recordatorio y dando a conocer también que nuestro gobierno ha dado a conocer de que viene un invierno pues bastante fuerte y que deberemos de estar preparados. En este sector pues nosotros tenemos tres puntos críticos alrededor del río, de las cuencas del río. Son tres comunidades que cuando llueve fuerte pues son muy vulnerables y son propensas a evacuación, a moverla. Gracias a Dios, nuestro gobierno las ha preparado y que no esperen en algunos momentos que nosotros como autoridades las movamos, sino que ellos ya saben perfectamente los puntos de evacuación. Para las familias, esto es algo muy importante que está haciendo el gobierno central. Está bien, porque ya lo están preveniendo de los desastres naturales y es una buena prevención que nos están dando. ¿Importante lo que está haciendo el gobierno? Es muy importante. Para nosotros que es un gran peligro este río. Cuando ese río se mete de pronto y prácticamente los agarra desprevenidos, como decía yo, hemos pasado muchas dificultades cuando se llena aquí el río. Cabe destacar que esta cuenca del río Chomogo recibe las aguas que caen en todos los municipios del departamento de Carazo y esto convierte en más vulnerables las partes angostas de este río y es ahí donde se desborda y pone en vilo a la población que habita en estas zonas. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.